Glorificado sea el nombre del Señor, mis hermanos y amigos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Aquí de la hermosa ciudad de Bucaramanga, Colombia, les saluda su pastor, hermano, amigo, Pedro Pablo Maya, trayéndoles un tic de la palabra del Señor. Hoy lo hacemos en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 21. Dice: peca el que menosprecia a su prójimo. Usted me preguntará, mi hermano, ¿quién es mi prójimo? Su prójimo es el que está a su lado. Porque cuando nosotros siempre ayudamos a lo que es nuestra familia no es nuestro prójimo, nuestra familia es nuestra familia, gloria al nombre del Señor. El prójimo es aquella persona que nos encontramos en la calle, que nos pide un favor, trate de hacerlo, gloria al nombre del Señor. Prójimo es aquel, mi hermanos, que vemos en la calle que se cae y que resbala, ayudémoslo a levantar. Prójimo es aquel que vemos que lo están atracando, mis hermanos, y no haciendo los locos, sino, aunque sea formar escándalo, gritar, para que los ladrones no lo sigan atracando, gloria al nombre del Señor. Prójimo es la persona que tenemos a nuestro lado, nuestro vecino. Prójimo es el celador del condominio, del edificio donde usted vive. Prójimo es el chofer del bus en el cual usted está andando. Prójimo, gloria al nombre del Señor, es la persona que va en el bus donde usted está sentado, gloria al nombre del Señor, ese es su prójimo. Y al prójimo, mi hermano, siempre tenemos que tratarle de ayudarle. Cuando necesite, gloria al nombre del Señor. Prójimo es aquel, mi hermano, que yo voy en el bus bien sentado y veo una persona de mayor edad o una mujer embarazada que está de pie en el bus y yo me paro, mi hermano, no importa que yo sea una persona también de edad, gloria al nombre del Señor, y le doy el puesto para que esa persona vaya mucho más tranquila. Prójimo es aquel, le repito, que está a nuestro lado. Y mucho más, mis hermanos, si el prójimo es nuestro hermano en la fe. Entonces, mi hermano, nuestro hermano en la fe, tenemos que quererlo, mi hermano, tenemos que ayudarle. En lo que esté a nuestro alcance, mi hermano, tenemos que hacer una oportunidad de ayuda, gloria al nombre del Señor. Porque en ocasiones vemos al hermano como, ay, el hermano siempre pidiendo favores, el hermano, no, mi hermano, téngale paciencia, gloria al nombre del Señor. Tal vez Dios le ha dado mucha bendición a usted y el hermano pues no ha recibido tanta, gloria al nombre del Señor, por lo cual él lo busca para que usted le dé una mano, glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, el que menosprecia a su prójimo peca, a eso Dios no le agrada. Por eso, Señor, para mí fue un placer estar con usted, Dios le bendiga y le guarde. Si me está viendo por YouTube, por favor, suscríbase a este canal. Si ya está suscrito, por favor, en la parte derecha, en la parte de arriba, hay una campanita, denle clic. Y siempre que yo suba un video, usted será notificado. Pueblo, muchas gracias por su tiempo. Gloria al nombre del Señor. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Dios le bendiga y le guarde.